¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más pues, a este su pequeño canal. Amigos, pues en esta ocasión voy a mostrarles cómo yo realizo los visores para la pesca subacuática. Entonces, bueno, vamos entrando rápido de una vez para indicarles pues, que yo utilizo, les había creo que comentado en unos videos anteriores, que yo utilizo botas de caucho. No sé cómo le llamarán ustedes en sus países estas botas. Ya les muestro. ¿Qué tipo de botas utilizo? Utilizo estas botas así, son botas de caucho muy suaves. Entonces, como les digo, normalmente en el campo se utilizan bastante estas botas y pues se suelen dañar, ¿no? Ya uno las corta, se pican, etcétera, pues y lo que no sirve es la parte de arriba de la bota. Entonces, yo aquí he conseguido esta. Tengo por aquí esta amarilla, aunque esta amarilla es un poco más dura. Y tengo por aquí este otro pedazo también de bota de caucho. Bueno, entonces para lo que vamos a necesitar como primer punto es la bota. Vamos a necesitar los vidrios. Depende del modelo que vayamos a dejar nuestro visor, sea ovalado o redondo. Vamos a utilizar una abrazadera, una de estas abrazaderas grandes. No sé cómo le llamarán en sus países a ustedes, como para que tengan una idea. Es una abrazadera bastante grande. Ya mismo les indico más o menos las medidas por ahí. Y pues eso sería todo. Bueno, y caucho de tubo o recámara de motocicleta o de bicicleta también puede ser, ¿no? Eso da lo mismo. Entonces vamos para explicarles un poco aquí cómo yo he realizado estos vidrios. De pronto para quienes saben, pues a buena hora, ¿no? Yo lo que realizo, amigos, es una base primero, así como esta. Esto es en cartón prensado. Esto es cartón prensado, como pueden ver aquí. De la misma forma, recorté del mismo cartón prensado la forma redonda. Sino que bueno, este de aquí le pegué una lija por ahí para colocarle en el taladro y lijar por ahí algo, ¿no? Pero bueno, este lo utilicé. Entonces, ¿cómo yo sé tomar la medida de qué tamaño voy a querer que me quede la mascarilla, ¿no? Entonces, vamos a indicarles aquí más o menos. Más o menos como para que tengan referencia nada más. Esta abrazadera de ancho tiene, por aquí de ancho tiene casi 14 centímetros de ancho. No viene a dar lo mismo porque está de una manera redonda. Pero aún la abrazadera da más porque aún estira un poco más. Entonces ahorita voy a enfocar en mi cara más o menos cómo yo tomo la medida de la abrazadera para el tamaño del vidrio. Yo lo que hago es esta abrazadera colocármela en el rostro. Bueno, amigos, vamos a indicarles a ver si es que se puede observar por aquí. A ver, espero que se pueda ver. Bueno, yo lo que utilizo, como les dije, la abrazadera, me la coloco de esta forma, porque toda esta parte es donde tiene que cubrir la mascarilla, ¿no es cierto? El vidrio. Entonces ahí la voy ajustando al tamaño que yo necesito, sea que la deje de forma redonda o a su vez la coloco un poco de forma ovalada, un poco de forma ovalada ahí, cuidando que no quede tanto ahí. Y me la coloco también de esta forma, dependiendo del tamaño que yo quiera, ¿no es cierto? Entonces, si veo que está muy grande, ya tengo que simplemente ir recorriéndole un poco más, ajustándole un poco más. Ya esto dependerá del tamaño de la cara de cada persona. Entonces, de acuerdo a ese tamaño, entonces yo ya tomo la medida. Bueno, como les decía, tomo la medida, ubico el molde donde voy a hacer y lo que hago es simplemente, como en este caso, en el cartón prensado, marcar la circunferencia, ¿no? Para tener la medida del vidrio y lo mismo hago con la parte de acá. Lo mismo hago con la parte de acá, pero ya en ovalado, obviamente. Y una vez que tengo hecho esto, pues simplemente esto lo recorto por ahí con alguna sierra, con un cuchillo, con lo que sea. El cartón prensado es suave. Y entonces una vez que tengo hecho eso, yo acudo pues acá en Ecuador le llamamos una vidriería o un taller de aluminio y vidrio. Entonces para que ahí me hagan el corte de estas piezas. Entonces, y bueno, ellos cogen, no utilizan, marcan también aquí pues y realizan el corte. Eso con cualquiera de del molde o las piezas que uno quiera hacer. Entonces, para que tengan una idea de más o menos cuánto se gasta, por ejemplo, yo en estas dos de aquí se me fueron
$3, $1,50 por cada una. Ahora, si ustedes de pronto tienen la herramienta con la cual se corta vidrio, pueden hacerlo acá. Acá en Ecuador, aproximadamente yo pregunté y me dijeron que estaba entre $2,50 y $3,50 por ahí, una cortadora de esas de vidrio manuales. Entonces también resulta, ¿no? Sino que yo la hice recortar simplemente por lo que solo necesito estas dos y la herramienta no la necesito por ahora. Entonces ustedes verán si compran la herramienta o simplemente van y hacen cortar el vidrio en alguna vidriería. Bueno, amigos, ya he explicado esto, vamos a proceder a realizar la mascarilla. Bueno, no le había comentado, esta abrazadera acá también está en un promedio de $2,50. Esta de aquí es una abrazadera bastante gruesa, es buena. Hay unas más económicas de $1,50 incluso, que estarían perfecto. Voy a utilizar esta de aquí y para las personas que no quieran gastar tanto, otra opción también es recortar latas. Esto es lámina de hierro, de tol finas, con las que se hacen las paletas de los señuelos. Cortamos una larga así ancha, la cortamos y pues luego la vamos doblando así. Y esta es la que vamos a utilizar para ajustar la mascarilla. Obviamente estéticamente no queda igual que con la abrazadera, pero sirve igual, hace la misma función y queda perfecto también. Simplemente que yo en este caso, cuando utilizo esta lámina, le doblo con el playo el borde de la lata, un poco así le doblo. No sé si se llega a apreciar un poco, que está un poco doblada ahí. Por todo el contorno le hago ese doblez, como para que ajuste más bonito. Listo, amigos, una vez ya teniendo eso explicado, pues vamos a tomar la medida más o menos del vidrio que vamos a hacer primero. En este caso es este, ¿no es cierto? Voy a hacer el redondo. Vamos a ver si nos queda aquí. Vamos a tratar de ubicarlo aquí bonito. Está un poquito ajustado ahí. Ahí quedó. Aquí sí con cuidado porque si se nos llega a caer, se nos parte el vidrio y hasta ahí llegó. Entonces, bueno, una vez que ya corten el vidrio, pues con una lija un poquito gruesa le pasan al borde del vidrio para que no quede con filo, ¿no? Y no se vayan a cortar. Porque igual esto de aquí ya está completamente lijado, como pueden ver esto ya no corta. Pero si no lo lijan, pues ahí sí va a quedar un filo y va a quedar muy cortante. Bueno, amigos, entonces eso es lo que vamos a tratar de más o menos tomar la medida o de ubicarlo más o menos dónde va a ir para realizar el corte. Bueno, más o menos aquí. El tamaño de aquí hacia acá, lo que va a ir en nuestra cara, ya va a variar también. Ya les voy a ir explicando, pero un aproximado de unos de 5 a 6 centímetros. ¿Por qué de 5 a 6 centímetros? Porque ahí vamos a irle regulando de acuerdo al molde de nuestra cara. Le vamos a ir regulando el tamaño hasta que nos quede bien. Entonces yo le voy a cortar aquí de 6 centímetros y marcarle ahí para cortarlo. Ya, entonces ahorita lo que voy a hacer es a sacar nomás el vidrio. Tenemos que ver que este corte de aquí adelante esté bien parejo, no esté disparejo. Y procedemos a cortar la otra parte. A ver, vamos a ver cómo lo cortamos. Vamos a utilizar por aquí este de aquí de guía. Vamos a ver cuánto tenía esto. Tenía 6,7 centímetros, 6,7 centímetros, igual acá, 6,7 centímetros, espero que así se llegue a apreciar algo, amigos, porque como no tengo mucha claridad por aquí. Pero bueno, ahí más o menos es. Ahora vamos a proceder a cortar la bota.
Listo, y así nos queda pues para otra mascarilla. Listo, amigos. Ahora, si de pronto pues nos queda muy corta, pues tendremos que volver a hacer el trabajo otra vez. A ver, hasta aquí estamos bien. Vamos a hacerlo esta parte así. Ahora, amigos, lo que vamos a hacer es a tratar de marcar como que una forma poquito ovalada. Más o menos así. Como que esta va a ser la parte donde va a ir nuestra frente. Y la vamos a recortar ahí. Cortamos las dos, la parte de arriba y la parte de abajo, que vaya quedando bien parejo. Ahí vamos colocando ahora el vidrio, a ver qué tal nos está quedando. Aquí es recomendable que le vayan dejando un pequeño borde de 1/2 centímetro. Puede ser de 1/2 centímetro a la redonda. Aquí está mucho, muy poquito. Allí. Ahí. Ya, más o menos ahí. Entonces ahí tenemos que ir viendo cómo ya nos va a ir quedando más o menos el visor ahora. Vamos a utilizar la abrazadera para ver si es que ahí es. Justo ahí, amigos. Justo ahí está. La colocamos ahí en la parte plana y comenzamos a ajustar de a poco. Hasta ahí creo que se puede observar bien, ¿no? Ya, entonces ahora ahí como está, amigos, vamos a comenzar a ponernos la mascarilla en la cara, a ver cómo nos va a ir quedando. Entonces, en mi caso, ya me estoy midiendo en la cara y en la parte de abajo, en la parte de aquí abajo, donde va la nariz, falta hacerle un poquito más, comerle un poquito más el caucho. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer ahora. Es recortarle un poco más adentro. En la parte de aquí. Entonces ahí vamos colocando y nos vamos midiendo. Falta otro poco más.
Siempre en la parte de abajo donde va la nariz, como que es un poquito más, porque se le come un poquito más y como que queda un poquito más fino para que encaje bonito en la nariz y no nos vaya a estorbar. Entonces, y aquí a mí en la nariz ya casi casi me va quedando, solo falta un poquito más. Ya es mínima la parte que me falta acá abajo. Y pues aquí nos queda irle emparejando acá, que está quedando un poquito chueco. Aquí. Y en la parte de la frente también falta un poco más. Entonces, amigo, la verdad es que esta es la forma en la que yo lo realizo y para qué me funciona muy bien. Funciona exactamente bien. Algo que me había cierto, me estaba olvidando de indicarles, el vidrio que yo utilizo es de 4 líneas. O sea, imagino que son 4 milímetros de espesor. No sé cuál será la diferencia si se utiliza uno más grueso o uno más fino. Más fino no recomiendo. Más grueso tal vez máximo hasta 5 líneas, 5 milímetros. Pero yo utilizo el de 4 líneas y ese va perfecto. Ese va perfecto. Vamos a seguir midiéndonos en la cara. Ahí a ver cómo nos va quedando. Aún falta poco. Bueno, amigos, yo para no hacer tan largo el video, voy a continuar sacándole a la medida de mi rostro. Depende para dónde vaya a necesitar sacándole un poco más. Así, pero tienen que hacerlo, amigos, poquito a poquito. No lo hagan así de una por bastante, porque de pronto se les puede dañar. Y bueno, aunque igual de una bota les pueden salir unos 3, 4 visores. No hay problema. Entonces, pueden hacerlo nomás con confianza. Pero igual les recomiendo que lo hagan poco a poco, para que de pronto no vayan a hacer doble trabajo. Entonces yo voy a seguir haciendo eso. Ya una vez que lo tenga más o menos al molde de mi cara, ahí les voy a pasar a explicar algo más. Bueno, amigos, listo. Pues ya está casi casi al molde de nuestro rostro, de mi rostro, ¿no? Una vez que ya tengamos hecho eso, como ustedes pueden observar aquí, por los cortes con la tijera, pues esto queda unos filos que eso nos lastimaría, nos marcaría mucho la cara, ¿no? Al momento de estar en la pesca. Entonces aquí lo que yo suelo hacer es calentar por ejemplo, un cuchillo, no lo caliento, y le comienzo a borrar todos estos filos así. Eso por una parte. Segundo, otra cosa muy importante que hay que hacer. Por ejemplo, aquí como está, vamos a coger una vela, espelma, una fosforera, no sé cómo le conozcan ustedes. Listo, amigo, pues como les indicaba, agarramos una de estas velitas y comenzamos a calentar los bordes de la mascarilla, ¿no? Lo comenzamos a calentar, lo calentamos bien caliente, procurando no derretir el caucho. Y cuando esté bien caliente así, que podamos coger, vamos a comenzar a doblarlo así. Vamos a comenzar a doblarlo. Esperamos que enfríe. Lo seguimos doblando, lo doblamos. Doblamos. Y ese paso lo vamos a repetir en todos los bordes, o sea, por todo el contorno de la mascarilla. Entonces doblamos, doblamos igual de este lado.
muy importante en la parte de aquí abajo donde va la nariz también, amigos. Súper importante porque esta parte necesitamos que nos quede bien doblada para que no nos estorbe para nada la nariz y no nos deje ninguna marca fea, fuerte o más que todo no nos estorbe. Aquí lo que necesitamos es que nos quede bien suavecito y que no nos vaya a lastimar. Aquí le tenemos así doblado un buen momento ahí. Tenemos ahí doblado. Y así mismo le seguimos calentando. Le mantenemos doblado. No sé si se pueden dar cuenta que está cogiendo como curva para abajo ya, se está doblando cada vez más conforme lo voy calentando. Se va doblando más y más. Ahí lo tenemos un buen momento ahí, hasta que enfríe. Como pueden ver, si ven, pueden ver que está cogiendo, se está doblando hacia abajo. Eso es lo que necesitamos que pase más que todo en la parte de abajo de la nariz y la parte de arriba en la frente. En los costados también, pero en los costados ya no sería mucho. Entonces vamos a seguirle calentando, amigos. Voy a seguir haciendo ese proceso porque es un poquito va a demorar mucho el video. Entonces voy a seguir haciendo todo eso por los costados y voy a borrarle, como les dije, los filos ahí de poco a poco. Y ahí ya les voy mostrando. Listo, amigos, pues como podrán observar, aquí está ya la mascarilla. Aquí tiene la parte de curva, aquí donde va la nariz. Aquí asienta bonito. Ya como pueden ver, está bien suavecito. Y les voy a pasar a mostrar algo que, por ejemplo, perdón, no sé si, espero que se vea de aquí. A ver, esta es la parte que va arriba. Bueno, está un poco sucia la mascarilla, pero bueno, ya mismo la limpiamos. Entonces, ahí como les digo, ahí la mascarilla moldea completamente a nuestro rostro. Como pueden ver, aquí arriba queda como curva y aquí abajo ya no asienta. Entonces, miren que no tienen nada de liga y solo con aspirar un poquito ya la mascarilla se queda en su sitio. A ver ahí. Entonces con un solo poco de presión que necesitamos ahora colocarle con la liga como les indicaba hace un rato. Entonces con un poco de presión ya ella nos va a quedar bien. Entonces vamos a hacer ahora el proceso de colocar la liga de la que nos va a sujetar. Obviamente esta de aquí está muy gruesa, voy a cortarla un poco más. Antes yo solía hacerlo de la siguiente forma. Verán, le voy a explicar algo aquí rapidito. A ver, esta es la parte de abajo. Yo solía colocar esto y aquí en medio le pasaba así el cuchillo caliente, bien caliente, así. Bien caliente así y eso se pegaba. Pero obviamente este sistema no es demasiado resistente, o sea, durará, pero no dura para largo. Entonces con lo que se va mojando comienza a despegarse, pero sí le dura por lo menos unos 6-7 meses, eso sí le dura perfectamente. Entonces en este caso, pues simplemente lo que vamos a hacer es aflojar la abrazadera y presionar la liga con la abrazadera, amigos. Eso es todo lo que vamos a hacer. Si de pronto ustedes tienen otro sistema, de pronto algún otro tipo de pegamento que les vaya a pegar muy bien, muy resistente aquí esto, pues lo pueden hacer. Eso es a gusto de cada quien. Yo ahorita lo voy a hacer haciéndole presión con la misma abrazadera, pero como esto está muy muy ancho, pues voy a pasarle a cortar un poco. Ahí.
Y bueno, aquí ya va a ser a gusto de cada quien, ¿no? Aquí ya va a ser a gusto de cada quien cómo van a querer, cómo van a dejar su mascarilla, su liga. Vamos a hacerle por aquí unos pequeños cortes ahí. Esto ya simplemente ya es. Ya solo es estético nomás. Allí de la misma forma en el lado de acá. Creo que un agujero nos va a quedar de más, por gusto, porque no nos va a coincidir. Bueno, más o menos tomamos la medida que nos va a quedar la mascarilla y la liga para ver a qué presión la vamos a dejar. No, no necesitamos dejarla que nos ajuste demasiado. Esta parte voy a cambiarla, voy a ubicarla en otro lugar. No me gusta que esté en esta parte de aquí. Entonces, a ver, esta es la parte de arriba. Vamos a dejar esta parte de la abrazadera para arriba. Bueno, vamos sacando nomás esto. Y la dejamos para la parte de arriba. Viendo de nuevo que quede bien. Va a estar demasiado largo. Colocamos justo en esta parte. Y ajustamos. Se nos cayó, amigo, está. Quedarse allí, quédate allí. Vamos a colocarle aquí un pesito. Ahí. Vamos a ver qué tal nos quedó ahí. Vamos a ajustarle un poco más. Como pueden ver, amigos, ahí. Esto está muy abajo, toca subirlo un poquito más. Un poquito más. Falta un poquito más la liga, un poquito más ajustada. Entonces vamos a pasarle otro poco más a la liga.
aquí. Y la otra también. Vamos a ver ahí. Un poco. Vamos viendo si no se nos movió el vidrio. Se nos movió un poco la abrazadera, pero la golpeamos nomás un poco. Volvemos a ajustar y listo, amigos. Pues ahí sí, ya creo que nos queda bien ajustado. Vamos a ver, y si falta, puede ajustar un poquito más. Le seguimos ajustando. Todavía falta de ajustar un poco más. Listo, amigos. Ahí como está, ya nos quedó perfecto el visor. Ya simplemente le cortamos los excesos y ya esto ya no va a salir por nada ya. A ver, otra cosa, amigo, muy importante que no les había comentado es que en esta parte de aquí, por este borde, yo les recomiendo que le coloquen silicón, el mismo silicón que se utiliza en esto, ¿no? En lo que es aluminio y vidrio, porque hay un silicón que viene en barras. Que se calienta con unas pistolitas así, pero ese silicón, ese no sirve porque ese al momento de secarse se hace duro. Y lo que necesitamos es que sea ese silicón que es suave, esas barras de silicón que son suaves. Entonces, momentos de que esas incluso no se calientan, simplemente vienen así en frío. Uno lo que hace es calentar, o sea, sacarlas y ponerle en este borde, le ponemos así, ¿no? En todo este borde le colocamos así, por todo el contorno. De la mascarilla le colocamos, y si deseamos también le podemos poner por dentro, pero por dentro ya es opcional nada más, pero podemos hacerlo simple y sencillamente porque de pronto, como el vidrio a veces no corta 100% redondito, por aquí pueden quedar pequeños orificios, pequeñas filtraciones donde puede pasar el agua, entonces se nos va a llenar de agua muy rápido el visor. Entonces eso sí yo les recomiendo que lo hagan. Yo en este momento no lo voy a hacer porque no tengo ahorita el silicón. Pero sí es muy importante que ustedes lo hagan, amigos. Incluso si no quieren comprar, acá en Ecuador eso vale como unos $3 más o menos. Si ustedes no los quieren comprar, pueden ir y utilizar y pedirle a los señores donde les cortan el vidrio que les regale un poquito y le colocan aquí. No sé si esto de aquí es para parchar bicicletas, no sé si esto servirá. Pero imagino que no. No, esto no sirve, amigos. Entonces, eso es lo que les quería comentar en el video de hoy. Espero, amigos, les haya gustado. Espero les sirva. Y pues créanme que funcionan muy, pero muy bien estos visores. Ahora, la otra forma que yo tenía, que les iba a indicar también que iba a ser el vidrio ovalado, de la misma donde nos sobró, ¿no es cierto? Nos sobró acá. Como pueden observar, igual aquí sí nos alcanza para un visor más. Vamos a ver si es que alcanza o no alcanza mismo. Parece que no va a alcanzar, amigos. Yo creo que sí. Yo creo que sí va a alcanzar. Vamos a ver. A ver si es que no se nos va a quebrar, pero
Sí, nos alcanza. Aquí le apretamos, le ajustamos así y nos alcanza para otro visor. Me está haciendo batallar un poco, pero sí va a entrar. Eso creo. Creo que se puede observar ahí, apenita. Sí, sí nos va a alcanzar. Bien ajustado, pero nos va a alcanzar. Bueno, entonces vamos a hacer de cuenta que aquí nos va a salir otro visor. Y en caso de que no tengan, como les decía, ¿cómo es la abrazadera? Vamos a hacerlo con este, creo que está más pequeño. En caso de que no tengan la abrazadera, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver si es que podemos moldearle con este de aquí. Ya, este sí. Está un poquito más pequeño. Me está dando trabajo este amigo, pero bueno. Vamos a asumir que este es el vidrio, no está todo torcido y todo, pero bueno, vamos a asumir que este es el, ya está el vidrio y todo. Y vamos a utilizar esta parte de aquí, como les indicaba hace un rato. Vamos a hacerle así. Aquí vamos a cortarle. Como pueden ver, ahí queda justo, ¿no es cierto? Ahí está pasado un poco. Lo que vamos a hacer es a cortarle un poco por aquí más o menos, por aquí así. Por aquí. Para que quede una abertura de este al corte de aquí, una abertura de, podría ser de 1 centímetro, un poquito menos de 1 centímetro. Entonces, ¿para qué? Para que al momento de tener esa abertura, nosotros vamos a hacerle dos perforaciones. Vamos a hacer de cuenta que nos quedó así abierto. Vamos a hacer de cuenta que nos quedó así abierto. Le vamos a hacer dos perforaciones, una aquí, otra acá, igual una aquí, otra acá. Y vamos a coger un alambre. Un alambre está dulce, un alambre dulce, lo vamos a pasar de esta forma así. Y con un playo vamos a comenzar a torcer. Y obviamente, como ya entenderán ustedes, pues eso va a comenzar a ajustar. Va a comenzar a ajustar, ajustar, ajustar poco a poco hasta que ya nos quede topando ahí, ya nos quede firme esta platina de aquí, entonces eso va a ajustar ya la platina del Va a ajustar el vidrio, perdón, de la mascarilla. Pero les recomiendo que en esa parte, ¿no? Estamos haciendo de cuenta que aquí está, ¿no? Les recomiendo que en esta parte de aquí debajo le coloquen otra pequeña platinita aquí así. Para que al momento de ajustar corra con facilidad y ajuste. Y ya quede eso ahí completamente ajustado. Entonces eso, amigos, yo estoy aquí, no lo voy a mostrar en el video porque ya tienen la idea de cómo es. Principalmente les recomiendo esto aquí, que es mucho más fácil, queda la mascarilla muy bien. Y ya para mostrarles pues por última vez, vamos a ver qué tal nos queda la mascarilla. Entonces la colocamos y como podrán ver, espero que se pueda ver bien. A ver ahí. Entonces ahí ya la mascarilla quedó por completo y no estorba nada. No estorba nada porque el caucho se dobla, no entra nada de aire. Entonces ahí ya nos queda muy bien. Bueno, amigos, pues
Eso ha sido todo por el video de hoy. No olviden suscribirse, amigos, compartir, comentar, amigos. Se les agradecería mucho para seguir creciendo. Y pues les agradezco a ustedes por ver estos videos, amigos. Hasta la próxima y bendiciones.